si yo te instruyo a ti que tú tienes que no pensar eso, y que en vez de pensar eso, que tienes que pensar en una manera justa y imparcial, usted lo puede hacer si yo te instruyo a que pienses de esa forma. ¿Y qué es lo que dice el jurado cuando un juez le dice eso? Sí, claro que sí, su señoría, yo voy a seguir lo que usted me dice. Pero ¿usted cree que eso, un ser humano es capaz de lograr eso en su mente cuando ya tiene un pensamiento? Es imposible, mi gente. Y eso pasa todos los días. Por eso le digo, mi gente, hay que portarse bien, saber dónde uno va, saber qué uno hace, porque el sistema está parcializado. Es incalculable. De la manera que está imparcializado el sistema de justicia. Y en todas las ramas. No el sistema de justicia nada más. En todo lugar. Las redes por un lado ayudan, pero por otro, la maldad está en un punto tan y tan alto que son, por dar un ejemplo, no por hablar mal de las iglesias, pero son las iglesias que se supone que sea el lugar santuario de buscar a Dios, y están parcializadas, donde si una iglesia tiene 4 buses de cargar personas y hay otra iglesia al lado que se le daña el bus, y supuestamente, estos son ejemplos, no es que esto yo lo he visto, no. Supuestamente, papá Dios es el dueño de todo, y la que tiene 4 buses o 5 buses ve que la otra iglesia tiene el bus de ellos dañado. ¿Usted cree que la iglesia de acá le va a decir, usa un bus mío para cargar su gente? Eso yo no lo he visto. Déjenmelo en sus comentarios si ustedes han visto eso. Se podrá imaginar si en la iglesia, que se supone que las cosas sean de papá Dios, está todo parcializado, donde es como si fuera la política también, cada cual, cada leñador hará la leña a su brasa. Pues, por un lado tenemos tantos beneficios, tantas oportunidades, y por el otro nos vemos convertidos en gente tan insensible al dolor ajeno, a las situaciones de los demás. A veces nos creemos que nuestra voz nada más es la que tiene que ser escuchada. Nos creemos lo más importante. A veces pensamos que el otro tiene que estar debajo de nuestros pies. Y nosotros, lo que yo diga y punto. No, hay que escuchar a los demás también. Se vive en una democracia, pero si pierde el candidato de uno, ya hay un sector enojado con el otro. Ganando democráticamente, mira, hay lugares donde yo no puedo decir por quién yo voté en estas elecciones, porque me he hecho enemigo y hasta me puede pasar algo. Así estamos viviendo, mi gente. Yo recuerdo cuando niño que siempre ha existido el mal, pero recuerdo cuando niño que en un mismo hogar en Puerto Rico habían personas de diferentes partidos y cada cual con su banderita, uno al lado del otro, y cuando pasaba la caravana sacaban la bandera de un partido político, cuando pasaba la otra caravana sacaban la otra bandera. Y la gente socializaba unos con otros. Pero ahora, no, mi gente. Y así están las cortes. Así está todo lugar que usted se mete. Mire, ese experto que ustedes acaban de oír está hablando de eso. Donde van a juzgar a alguien. Pero los que los van a juzgar ya vienen con la mentalidad hecha.
porque son contrarios a esa persona. ¿Y qué justicia va a recibir una persona así? ¿Qué justicia va a recibir una persona así? Independientemente sea culpable o no. Porque el hecho aquí no es ese. Lo que le estoy diciendo es que hay que saber dónde estamos caminando. Estamos caminando a veces en lugares que están con minas activadas. Y hay que cuidarse mucho, mi gente, de no caer en las manos de personas que no te van a hacer justicia, que son, se parcializan. Y los dejo con esto para que mediten y piensen. Sí, cuídense. Excelente, excelente miércoles. Cuídense mucho.